Para este 2024, en el tiempo que resta de la administración actual, se ejecutarán 27 acciones de recuperación patrimonial en Puebla con recursos por más de 60 millones de pesos. Así lo señaló Manuel Villarruel Vázquez, director del Centro INAH Puebla, para quien algunas otras intervenciones tendrán quizá una administración adicional para que tengan continuidad en el próximo gobierno. Todavía quedan algunos casos que estarán desarrollándose en este año 2024 y probablemente haya algunos que todavía requieran una administración adicional que se está programando por la administración actual, pero que probablemente puedan tener continuidad en el gobierno de la administración entrante, que empezará en octubre de este mismo año.